Good afternoon and welcome again to these conferences regarding the international penal responsibility of legal entities. We're going to start with the intervention of Mrs. Meritxell Regué-Blasi. She is a public prosecutor at the Appeals Council at the ICC. She's specialized on the international criminal justice, and she's worked for more than 20 years, for international criminal courts. She's currently working, as I said, at the International Criminal Court as a prosecutor, but she's also worked for several years at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. And she's also, she has a very extensive CV resume, so I'm not gonna explain it all, because the most important thing is her intervention, but just to add that she's worked on international transitional justice issues at the International Center for Transitional Justice. So I think we have a perfect person, the perfect person for to be here today. So Meritxell, it's your turn. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Voy a hablar en castellano, entiendo. Buenas tardes. Es un placer para mí estar con vosotros. Cuando Jaume me invitó para hablar sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, me sorprendió, porque nosotros en la Corte Penal no enjuiciamos a las personas jurídicas, solamente a las personas físicas mayores de 18 años por crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. No obstante, aunque no los enjuiciamos, su conducta es relevante para nosotros. También esta invitación me hizo pensar el porqué, ¿no? El porqué no está regulado en el Estatuto de Roma la posibilidad de presentar cargos contra ellos. ¿Es porque el derecho penal internacional no es un instrumento adecuado? ¿O es igual porque a nivel nacional tampoco no hay un consenso si el derecho penal es de hecho el instrumento adecuado, ¿verdad? Porque no hay una, no es homogéneo, no es consistente. Hay sistemas que utilizan derecho penal, otros sistemas que van por la responsabilidad civil, sanciones administrativas. No hay una consistencia también a nivel nacional. Y luego también hemos de pensar cuál es el objetivo, ¿no? Con el poder enjuiciar a la persona jurídica. ¿Es un efecto punitivo, sancionador? ¿Queremos un efecto rehabilitador, es decir, que cambien la conducta, o prevenir? O igual lo queremos todo, ¿no? Como las penas en los procedimientos penales. Espero que hoy podamos resolver algunas de estas cuestiones. Y para ello mi intervención, no me voy a extender mucho porque también quiero aprender de vosotros. Quiero hacer un pequeño repaso de lo que es el Estatuto de Roma, aquellos aspectos que considero son relevantes al tema en cuestión. Después me moveré al ámbito internacional más general, otros tribunales, otros instrumentos internacionales. Y con ese repaso vamos a ver si podemos tener algunas respuestas a estas preguntas que he formulado. En el Estatuto de Roma, como ya os he dicho, no figura la posibilidad de enjuiciar a las personas jurídicas. Se discutió en la redacción del Estatuto, pero se vio que no había consistencia a nivel nacional, que no todos los países decidían regular de forma penal la responsabilidad de las personas jurídicas, con lo cual el principio de complementariedad, que es fundamental en la Corte, no podía operar, porque como sabéis, nosotros operamos si los estados no enjuician, ¿verdad? Siempre decimos que nosotros nos gustaría no tener trabajo, porque si los estados cumplen con sus obligaciones, no tendríamos que actuar. Pero claro, si a nivel nacional no hay tal regulación, no se podía pedir. Sí hubo una propuesta de Francia muy interesante que proponía que se pudiera presentar cargos para la persona jurídica al mismo tiempo que una persona física que tuviera control de aquella empresa. Pero claro, eso hubiese hecho el proceso extremadamente largo, hubiese sido un doble proceso, persona física y persona jurídica, con lo que no se adoptó. No obstante, me gustaría resaltar tres áreas en nuestro marco jurídico y práctico que creo que son de relevancia. La primera de ellas es que la persona jurídica sí que aparece en el estatuto, pero como víctima. Como sabéis, nosotros en la Corte las víctimas pueden participar. En un juicio normal tenemos la defensa con el acusado, la fiscalía y las víctimas representadas por abogados que pueden llamar testigos y pueden presentar prueba. Y luego al final, cuando hay una decisión condenatoria, las víctimas tienen derecho a reparación. Entonces, la regla 85 permite que las víctimas sean personas naturales, pero también organizaciones o fundaciones que hayan sufrido un daño directo en sus bienes y que se trate, las organizaciones pues, se dedican a temas de educación, artes, sanidad,
en fin, que pueden ser víctimas. Y ha habido víctimas, en concreto en el caso de Almaty, un caso de, donde la persona se declaró culpable por la destrucción de mausoleos en Timbuktu. Dos organizaciones que se dedicaban a la protección de los mausoleos se presentaron como víctimas y tuvieron derecho a reparaciones. Un segundo aspecto que encuentro fascinante es el tema de la responsabilidad penal, comisión, perpetración indirecta, comisión indirecta. En todos los sistemas jurídicos no tenemos, podemos cometer el crimen directamente o indirectamente a través de otra persona o a través de una organización. En nuestro estatuto es el primer tribunal que se ha interpretado esta forma de responsabilidad de acuerdo con la doctrina alemana de Klaus Roxin de control sobre el crimen. De forma que la mayor parte, de hecho, de nuestros acusados han sido declarados culpables por comisión del crimen a través de una organización sobre la cual ellos tienen control. En nuestra jurisdicción esto han sido grupos paramilitares, no conglomerados empresariales. Pero es muy interesante cómo la jurisprudencia se ha desarrollado porque ha definido estos grupos paramilitares como realmente estructuras, organizaciones criminales. Aunque el focus siempre es en el acusado, porque el acusado es el que realiza una contribución esencial y es el que tiene control, la forma en que se ha desarrollado, que se ha explicado, ha atribuido a estas figuras una especie de responsabilidad colectiva. Un ejemplo muy concreto es el último juicio que hemos tenido contra Dominic Ongwen. No sé si habéis oído hablar de él, era un niño soldado, 9 años, de hecho lo secuestraron cuando iba al colegio. Formó parte de la Lord's Resistance Army de Joseph Kony, que también está en busca en captura en Uganda. Y bueno, subió a los rangos y llegó a ser una de las figuras más destacadas. Estaba al control de una brigada, la Senior Brigade, y en todo momento, durante los cargos eran 2 años y medio, se dedicaban a reclutar a niños, a secuestrar a niñas, les hacían hacer tareas domésticas, luego se convertían en mujeres de los soldados, las embarazaban, esclavizaje sexual, bueno, terrible. En todo momento de los cargos, 2 años y medio, había más de 100 niñas y mujeres en aquel grupo. Y la forma en que se presenta es realmente como este concepto de empresa criminal que todos los que forman parte están contribuyendo al crimen. Esta figura también la teníamos en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia en los casos de detención, que era un poco el mismo concepto. En estos centros de detención, todos los actores que participan de alguna forma tienen conocimiento de lo que está pasando y están contribuyendo de alguna manera. Y pienso que refleja en un poco esta noción de la responsabilidad colectiva que se quiere dar al concepto también de la personalidad jurídica cuando se le atribuye responsabilidad penal. Y lo que sí podemos hacer en la Corte es enjuiciar, presentar cargos contra actores privados individuales, actores corporativos a título personal, ¿no? De hecho, tenemos varios sospechosos que han sido hombres de negocios y que contribuyen de alguna manera con dinero, con armas, a las infraestructuras que luego dan lugar a la comisión de los crímenes. No obstante, no estamos hablando de un conglomerado empresarial con varios países, es algo más sencillo. Y es que vemos que este tipo de casos son muy difíciles de probar desde el punto de honestidad a nivel internacional y a nivel doméstico. Porque para poder atribuir responsabilidad penal, en la mayor parte de los casos, se necesita un vínculo causal, de alguna excepción. De hecho, no la hay, porque incluso para la responsabilidad de superior subordinado, nuestra jurisprudencia han pedido un vínculo causal entre la contribución de la persona y el crimen. Además, hay el elemento mental, que nosotros no tenemos dolo eventual. Tenemos dolo directo o dolo oblicuo, es decir, la persona quiere el crimen o sabe que el crimen se va a tener lugar con toda certeza. Un par de excepciones con el conocimiento es suficiente, hay un par de excepciones que el conocimiento es suficiente, pero aún así el elemento mental subjetivo es muy elevado. Y luego el estándar de prueba, tenemos que probarlo y un reasonable doubt, más allá de toda duda razonable. Si consideramos eso, además del hecho de que nosotros en la Fiscalía no tenemos, o sea, no tenemos policía, dependemos de que los estados cooperen con nosotros, es difícil, no os voy a engañar, es complejo. Estamos reforzando las investigaciones financieras, es una de las prioridades que tenemos, que espero que esto nos ayude para identificar sospechosos, para identificar las contribuciones al crimen de los sospechosos y también para facilitar el arresto, porque muchas veces todos estos networks también facilitan a las personas, ¿no?, que no podamos arrestarlas.
Y voy a pasar, dejando a un lado la Corte Penal Internacional, quería repasar brevemente también otros tribunales y otros instrumentos internacionales. De forma general, la verdad, todos los tribunales internacionales que han operado, incluso Nuremberg y Tokio, no se preveía en su legislación, en sus estatutos, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Se centraban en la persona física. No obstante, ha habido una excepción interesante, que es el Tribunal del Líbano. En el Tribunal del Líbano, hace unos años, se declaró culpable por ofensas contra la Administración de Justicia a un canal de televisión libanés y a una directiva del canal de televisión porque habían publicado los nombres de los testigos y luego lo habían colgado en la red. Pero esto es un tribunal híbrido que aplicaba también un mix entre el derecho internacional pero también el derecho libanés. Y el derecho libanés sí que prevé la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, con lo cual se aplicó aquel artículo y se condenó a la televisión y a la directiva de la televisión. Pero ya os digo que es una excepción. Hay el protocolo de Malabo, que es el estatuto que quiere regular lo que va a ser, que aún no está en funcionamiento, el Tribunal de Derechos Humanos y de Justicia africano, que sí que prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, el artículo deja un poco que desear. No pide una relación causal, no define que es persona jurídica, tampoco no atribuye penas. Y el elemento mental es suficiente el conocimiento constructivo basado en el conocimiento agregado de todos sus miembros. Ya os digo, es un borrador, no se ha puesto en práctica aún. También hay el borrador de los artículos de crímenes de lesa humanidad. Como sabéis, no hay ningún convenio de crímenes de lesa humanidad. Para crímenes de guerra tenemos los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos del 77, pero para lesa humanidad la primera vez que se reguló fueron en los tribunales de los estatutos del Tribunal de Yugoslavia y Ruanda y luego en la Corte Penal Internacional, bueno, y Sierra Leona. Pero no hay en sí un convenio. Pero se está redactando ahora, la International Law Commission de las Naciones Unidas está redactando este borrador. Y allí se prevé la posibilidad, bueno, se dice que los estados tienen que atribuir responsabilidad a las personas jurídicas, pero dejan libertad a los estados de que esta responsabilidad sea penal, administrativa o civil. Con lo que ya veis que tampoco no hay una preferencia para responsabilidad penal y se deja a los estados que ellos puedan elegir. Es un borrador, no está aprobado tampoco. Y el último punto que quería tratar es que sí, también en los tribunales internacionales que tienen más años que nosotros, que la Corte, sí que ha habido casos contra empresarios a título individual, sobre todo en el caso de Ruanda, por ejemplo, sí que se juzgó a empresarios, a personas que participaron en el genocidio y en los crímenes cometidos allí en el 94-95, entre ellos, por ejemplo, Alfred Musema, que era el propietario de una empresa de té, que sus trabajadores participaron en el genocidio. Fue declarado culpable de responsabilidad de superior subordinado por permitir que sus trabajadores utilizaran material, coches para transportar a los atacantes. Faltó a sus deberes de monitoreo y también de prevenir. No obstante, lo declararon culpable por responsabilidad de superior subordinado, no obstante, él tuvo un rol activo, estaba presente allí físicamente durante los ataques, con lo cual, en mi opinión, incluso podía ser un poco incitar la comisión. Pero bueno, después de este repaso a nivel internacional, me gustaría llegar a un poco de una conclusión, una reflexión final, ¿no? Y es que, ¿cómo vemos? Si vemos que el derecho penal internacional es un instrumento adecuado para poder enjuiciar a las personas jurídicas. Por el momento no está en la mesa el poder modificar el Estatuto de Roma para poder incluir, para poder prever tal posibilidad. Sí que queremos reforzar, como ya digo, nuestras investigaciones financieras para poder identificar más actores privados que utilizan tramas empresariales para cometer los crímenes. Esto sí que está en nuestro horizonte. No obstante, como ya digo, no es fácil. Pero lo que sí que vemos es que a nivel doméstico se está realizando muchas cosas, tanto a nivel penal. Vemos ahí en Suecia, ¿no?, el caso contra Lundy, que creo que va a empezar el juicio ahora en septiembre, el caso Lafarge en Francia, también por la contribución a los conflictos de Sudán y de Siria, respectivamente, esto a nivel penal. Pero lo que sí que vemos es que hay un gran desarrollo de sanciones administrativas, la ley, por ejemplo, Magnitsky, en Estados Unidos y en Canadá,
que básicamente sanciona aquellas empresas que realizan negocios con entes o personas que están relacionadas con la violación de derechos humanos. Son muy efectivos porque tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, se corta el financiamiento, se embargan los bienes y obviamente al sector privado, si le cortas el proveedor y el suministro, eso sí que tiene un efecto disuasorio importante. También en Europa se están desarrollando mucho las leyes de due diligence, que creo que igual Claudio nos va a explicar un poco, ¿no?, más sobre el tema. No en España, entiendo, pero creo que en muchos otros países, como por ejemplo Francia, Alemania, incluso ahora a nivel europeo, se quieren regular y entiendo que están teniendo un efecto muy importante. Por ejemplo, en Francia se llevó a través de esta ley. Esta ley básicamente exige que las empresas, antes de contratar con otro proveedor, hagan una due diligence para ver si aquel proveedor está, o aquella persona con la que contratan, tiene algún tipo de vínculo con la violación de derechos humanos. Y si no lo hace, las pueden llevar, pueden pedir, las pueden demandar por ello. Y varios supermercados en Francia, por ejemplo, se les demandó porque estaban recibiendo carne de un productor brasileño que estaba involucrado en la desforestación del Amazonas. Y eso, al parecer, ha hecho que varios subcadenas de supermercados franceses dejen de trabajar con aquel proveedor. Y hoy mismo leía, ¿no?, en las noticias también que se ha utilizado la ley de due diligence para sancionar a 4 banqueros, ¿no?, en Suiza, que habían aceptado dinero de uno del músico amigo de Putin. Básicamente les habían sancionado a 4 años, con lo que vemos que estas leyes están funcionando y puede ser que el efecto disuasorio o el efecto que cambie en la conducta sí se pueda realizar. Con lo que yo creo que el derecho internacional o la Corte Internacional va a permanecer por el momento a la espera, a ver cómo se desarrolla el ámbito nacional, a ver a qué lado van, más penal, más administrativo, más civil, y vamos a permanecer allí, creo yo, antes de que la persona jurídica aparezca en el marco legislativo de la Corte. Y con eso paso. Gracias. Muchas gracias. Muy ilustrativo, Meritxell. Esperamos que realmente esto se traduzca, ¿no?, en una brevedad, a la máxima brevedad, muy entrecomillado, ¿no?, en el Estatuto de Roma, porque sí que es verdad que a la práctica, pues esto lo sabes tú mejor que nadie, muchas veces pues hay un capital, hay unas entidades con mucho poder, unas multinacionales detrás de todos estos crímenes internacionales que acaban cometiéndose. Si queréis, vamos a hacer un turno de preguntas por si alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión a Meritxell antes de pasar al siguiente ponente. If there is any question for Meritxell, I know she's been speaking Spanish, but I think most of us speak Spanish or understand. So I don't know if someone wants to take advantage of having her here and knowing more about what she explained. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Tarda, és una pregunta molt breu. Bueno, ha sigut una conferència impressionant. Se m'ha escapat el nom de les dues lleis que has anomenat, la que s'aplica a França, que s'ha aplicat en el cas dels supermercats, i l'anterior, que tu has dit que podia ser una primera base per treballar, si les pots repetir. Les de nivell nacional. A nivell nacional hi ha la Magnitsky, a Estats Units i a Canadà, crec, i la de França és, crec que es diu... Li diuen due diligence en anglès, però crec que és loi de la vigilance. Loi de la vigilance crec que es diu en francès. I si googleges ho trobaràs. Moltes gràcies, Meritxell. Gràcies. Vamos a dar paso al siguiente ponente, el señor Claudio Lamela, amigo y compañero, gran abogado argentino, especializado en derecho penal económico y cambiario.
Bueno, es profesor universitario, tiene también un extensísimo currículum. De este currículum podemos destacar que fue gerente de asuntos penales del Banco Central de la República Argentina, secretario judicial y asesor de la presidencia de esta entidad bancaria, del Senado de la Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura. Además, ha intervenido o está interviniendo en la Comisión de la Reforma del Código Penal Argentino y, sin más dilaciones, doy la palabra a Claudio. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar en español también, lentamente, para que se me pueda comprender. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al Colegio de Abogados Penal Internacional, del que me honro en formar parte, por participar de este espacio, y en particular a sus autoridades, el presidente del colegio y querido amigo profesor Drago Gilea, a mi querido colega y también secretario general del colegio Jaume Antic Soler, al señor vicepresidente del Colegio de Abogados Abu Maiga, y a todos los demás colegas aquí presentes también por honrarme con su presencia. También quiero agradecer muy especialmente al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializado de la Generalitat de Cataluña por brindar este espacio y recibirme tan cálidamente como lo hace toda la ciudad de Barcelona, Cataluña y España, ciudad y país al que quiero muchísimo. Con lo dicho, voy a tratar de contribuir con algunas breves reflexiones sobre la brillante ponencia que ha hecho la señora procuradora ante la Corte Penal Internacional, que me ha precedido, y lo voy a estructurar desde una perspectiva distinta, si se quiere, analizando el catálogo de delitos que componen la competencia de la Corte Penal Internacional, el sentido que tiene ese catálogo de delitos desde la perspectiva de los derechos humanos, y la relación que tiene las personas jurídicas o que puede llegar a tener con la afectación de los derechos humanos y la posibilidad de que el derecho penal internacional se expanda a un nuevo horizonte de más figuras delictivas que contemple también la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perdón. Ahí. Como todos ustedes saben, y lo había dicho recién la señora procuradora, la competencia de la Corte Penal Internacional de Justicia está acotada a un catálogo reducido de delitos que son los propios del derecho penal internacional y que concretamente son los que conocemos como el genocidio, los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión. Estas cuatro tipologías delictivas que están previstas en diversas figuras y modalidades se estructuran sobre unos elementos en común que deben estar presentes y que tienen que ver con el contexto en el cual se aplican estos tipos penales. El Estatuto de Roma, al hablar de estos delitos, habla de un contexto de conflicto armado de naturaleza internacional o nacional, según los casos, porque establecen diversos tipos penales y tipificaciones, y que en ese contexto de conflicto armado se produce un ataque sistemático o generalizado contra una determinada población civil, contra un determinado grupo étnico, racial o religioso. Esto quiere decir, si me permiten, que resumiendo este elemento contextual, podemos encontrar como nota distintiva que siempre se trata de un ataque generalizado o sistemático contra un determinado grupo humano que tiene un impacto o una lesión en los derechos fundamentales o esenciales de la persona de ese grupo humano, que son los que conocemos como derechos humanos. Es decir, la idea que subyace detrás de los delitos del derecho penal internacional es tratar de sancionar, dentro de lo que es el espectro de delitos o de crímenes del derecho penal, aquellos que se consideran más graves y que tradicionalmente han obedecido a lo que se conoce como el derecho de gentes, y que por esa razón se reputan imprescriptibles y que incluso hacen imperativa, cuando los estados se someten
a través de su acuerdo soberano al Tratado del Estatuto de Roma, a que se aplique el principio de jurisdicción complementaria e intervenga el orden jurídico internacional para tratar de punir hechos tan aberrantes que afectan a los derechos más importantes del ser humano. Pero yo quisiera reflexionar, a tono con lo que dijo la señora procuradora, sobre algunas cuestiones que lamentablemente ocurren a diario en nuestro mundo y que no son excepcionales respecto de la afectación que puede tener esto para los derechos. La afectación que puede tener para los derechos humanos. Voy a dar una serie de ejemplos para que reflexionemos juntos. Cuando observamos que hay una empresa que recluta sistemáticamente trabajadores de determinado origen o etnia para someterlos a condiciones de explotación laboral indignas de trabajo e incluso de vida, están recluidos en un determinado sitio, prácticamente sin paga, a cambio de simplemente un plato de comida y vivir hacinados. Es un fenómeno que lamentablemente ocurre en muchos lugares del planeta. Y cuando advertimos que incluso hay otras empresas que son funcionales a estas empresas o corporaciones de explotación laboral que prestan sus servicios o su estructura para trasladar a esos seres humanos en una suerte de tráfico de migrantes o trata de personas con fines de explotación laboral en condiciones infrahumanas, y los países de Europa, que precisamente son costeros con el mar Mediterráneo, conocen muy bien de lo que estoy hablando, me pregunto si no hay una afectación a los derechos humanos de esas personas y si esa afectación no es de suficiente entidad o magnitud como para hablar de una suerte de ataque generalizado o sistemático sobre esa porción de la población, y en muchos casos son miles y miles de personas, y realizado de un modo constante, organizado y con deliberada conciencia por parte de ciertas corporaciones. Cuando hablamos de una organización que ataca sistemáticamente los servicios informáticos o los sistemas informáticos de un país, y al hacer ese ataque afecta la prestación de los servicios públicos esenciales de esa nación, condicionando la vida y los derechos esenciales de los integrantes de la sociedad de ese país, como pueden ser tanto sus ciudadanos como sus habitantes, me pregunto también si no hay una afectación de los derechos esenciales de la persona, parte de ese grupo organizado que consideramos a veces una organización o una empresa que está solicitando los servicios de bandas criminales de hackers para realizar este tipo de ataques. Cuando hablamos de una entidad financiera o bancaria que financia o brinda soporte económico a organizaciones terroristas o a actividades criminales de características internacionales que extienden sus brazos y sus redes como tentáculos por todo el mundo, afectando con diversos ilícitos a la sociedad de muchos países, me pregunto también si no estamos afectando los derechos humanos a gran escala de una parte importante de la población. Cuando hablamos de compañías industriales, se ha dado un ejemplo, lo ha dado la señora procuradora con anterioridad, en el caso del Amazonas en Brasil, cuando hablamos de una compañía industrial que destruye bosques o ecosistemas mediante la tala de árboles o la contaminación indiscriminada, el vertido de efluentes tóxicos al medio ambiente, afectando con ello al clima y a las condiciones de vida de importantes sectores de la población del mundo, de regiones enteras, cuya vida se condiciona de manera fatal al extremo de forzar migraciones y determinando en algunos casos incluso la enfermedad, la miseria y la muerte de grupos humanos compuestos por miles y miles, y en algunos casos millones de personas. Me pregunto si no estamos en presencia también de un ataque sistemático y generalizado y permanente contra un importante sector de la población civil que afecta los derechos humanos y con características delictivas.
Cuando también hablamos de empresas que sistemáticamente, porque hacen de ello una práctica habitual, sobornan a funcionarios públicos y corrompen gobiernos de determinados países para tratar de acceder a determinadas contrataciones y de determinados mercados sin reparar en sus fines, y de esa manera contaminen y pervierten el sistema económico y jurídico de países, afectando el nivel de vida y los derechos y los servicios básicos de los ciudadanos de ese país, me pregunto también con todos ustedes si no hay un ataque de característica generalizado y de mucha entidad a los derechos humanos de esa población. Y esto es una fenomenología que todos nosotros vemos, pero que inclusive aparece a nivel estadístico, señalada por algunos organismos especializados en la lucha contra el crimen. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, Europol, aquí en Europa, había realizado un informe en el que advertía que había un incremento importante de riesgos en la fenomenología delictiva para el mundo que se preveían durante la pandemia, fundamentalmente en materia de cibercrimen, fraude, falsificación de medicamentos, obviamente originado por la cuestión de la salud, que a mediano plazo se iba a incrementar el riesgo de fenomenología delictiva en otro tipo de conductas, como por ejemplo el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando o tráfico de migrantes, y que esto también iba a ocurrir a largo plazo con un resultado fatídico que ya lo empezamos a entrever, que es la implantación de verdaderos mercados criminales de características transnacionales que van a estar manejados y que están manejados por organizaciones del crimen organizado que conocemos como mafias. Esto que dijo Europol también lo dijo el organismo especializado en prevención del lavado de activos para Latinoamérica, que se conoce como GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, que también habló de las mismas tipologías delictivas, palabras más o palabras menos. De entre ellas, me parece muy importante destacar el reclutamiento de mano de obra para organizaciones criminales, porque generalmente subyace detrás de este tráfico de personas y la explotación de los seres humanos que ocurre en diversos lugares del planeta, el llevar a personas para permanecer en organizaciones esclavizados o en muchos casos prestando servicios para mafias sin saber que lo están prestando. Quiere decir entonces que esto no es una ilusión, no es una fantasía, es algo que se ha instalado en el mundo moderno de este siglo, a diferencia del siglo anterior, del cual heredamos muchas concepciones jurídicas y que tratamos de actualizar a nuestra realidad. En el planeta, hoy en día, hay una afectación innegable de los derechos humanos a nivel general y global por estas fenomenologías delictivas, la corrupción y la criminalidad económica, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el cibercrimen, sobre el cual se expedirá una fiscal especializada de mi país que hoy nos va a honrar con su presencia, la doctora Daniela Dupuy, la trata de personas y el tráfico de migrantes, y los delitos ecológicos y contra el medio ambiente. Todos estos delitos son conocidos mayormente como integrantes del catálogo de la especialidad del derecho penal económico o derecho penal de la empresa o de los negocios. Y en ese mundo del derecho penal económico es que la persona jurídica tiene un rol esencial. Porque tradicionalmente se sostenía en el derecho penal, por ese viejo adagio latino de las societas non delinquere potest, es decir, que las sociedades, las personas de existencia ideal, al no tener un cuerpo físico, al no ocupar un lugar en el espacio, no son capaces de acción en el mundo de la naturaleza, ese criterio ha sido desplazado. Y hoy en día existe relativo consenso, por lo menos en los sistemas jurídicos occidentales, en que las personas jurídicas, los entes de existencia ideal, son capaces de acción desde el punto de vista jurídico, es decir, jurídicamente relevantes. Son capaces, como lo hemos visto, a través de esas acciones, de afectar derechos humanos. Y también, lo que es mucho peor, son capaces de hacerlo a gran escala y de manera global, porque la economía las ha llevado a operar en prácticamente todo el orbe. Desde esta perspectiva es que yo postulo que no es aventurado tratar de sostener que debiéramos contemplar la posibilidad de implementar una responsabilidad penal de tipo internacional para las personas jurídicas. Pero tal y como decía, muy bien explicaba la señora procuradora,
Efectivamente, el Estatuto de Roma, en su artículo 25, establece claramente la responsabilidad penal individual como criterio de atribución de la competencia de la Corte Penal Internacional de Justicia. Es decir, que solamente va a enjuiciar y sancionar, aplicando el principio de complementariedad cuando quepa, a las personas humanas, las personas físicas o naturales, y no los entes de existencia ideal. Y aclara el mismo artículo que eso no empece a que subsiste la responsabilidad, según el derecho internacional público, de los estados por la comisión de estos hechos. Tal y como dijo también la señora procuradora, efectivamente en el año 1998 el grupo de trabajo de Francia había hecho una muy interesante propuesta para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y lo había hecho vinculándola a la responsabilidad penal individual de los directivos o de los miembros responsables de una sociedad comercial, cuando el delito hubiera sido cometido ocupando ellos una posición de control y actuando en nombre y beneficio de la corporación, con el consenso de esa corporación y en el decurso propio de sus actividades. El profesor Kai Ambos, reconocido catedrático a nivel internacional en materia de derecho penal internacional, explica claramente en su obra que esa propuesta fue rechazada y lo sintetiza, tal como les expongo en pantalla, a través de tres razones. Esa propuesta fue rechazada porque, en primer lugar, como dijo la señora procuradora, no es compatible con la competencia de la Corte Penal Internacional, que se ocupa exclusivamente de las personas individuales, de las personas humanas. En segundo término, porque sostenía Ambos, que la investigación en torno a estas cuestiones iba a encontrarse con serias dificultades probatorias, que tienen que ver inclusive por las múltiples jurisdicciones implicadas y por la complejidad de las cuestiones de naturaleza societaria y económica que están detrás de las corporaciones, que son precisamente el área que la señora procuradora estaba señalando que existe el interés de empezar a investigar de manera funcional en la investigación de crímenes, los crímenes clásicos del derecho penal internacional. Y en tercer lugar, porque no había un consenso jurídico entre las naciones o entre los países en aquel entonces en cuanto a la existencia o no de una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, tal y como les había dicho anteriormente, entendemos que por lo menos en Occidente el paradigma ha cambiado. Existen gran parte de las designaciones positivas del derecho vigente del orbe en este hemisferio que contemplan y han empezado a contemplar la responsabilidad de las personas jurídicas, en algunos casos desde el punto de vista del derecho penal, en otros casos desde el punto de vista del derecho administrativo, pero siempre hablando de la punición de conductas ilícitas que se consideran infracciones graves al orden jurídico, como son los delitos o los crímenes. Desde ese cambio de paradigma es que la dogmática penal moderna, por lo menos la que seguimos mayoritariamente en Europa, tanto en lo que puede ser España, el derecho penal alemán, que es una fuente muy importante de interpretación para nosotros, e incluso para lo que es el derecho penal americano y británico, las personas jurídicas son capaces de acción, tienen una proyección global y son responsables legalmente. Esto está fuera de discusión. Si son capaces de acción y son responsables legalmente, cuando incurren algún tipo de conducta que pueden ocasionar un impacto serio a los derechos humanos, de acuerdo a lo que he explicado anteriormente, soy de la idea, y es por ello que abogo, y esta es mi presentación del día de la fecha, que debiéramos contemplar que las personas jurídicas incurren en un supuesto de responsabilidad penal, tal como se legisla en los países con su legislación local positiva, y extenderla a una legislación de carácter internacional mediante tratados que establezcan la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el punto de vista del derecho penal internacional. Pero ¿cómo y para qué? Y con esto concluyo. Tal y como yo les había dicho al principio, lo que yo estoy planteando hoy aquí es que estoy abogando por un nuevo derecho penal internacional. Un derecho penal internacional que no sea corto de miras y que contemple la fenomenología delictiva moderna que afecta a diario los derechos humanos en todo el planeta y en la que no pocas veces las diferentes jurisdicciones locales de los países fracasan en investigar y punir.
Estoy planteando ampliar el catálogo de delitos del derecho penal internacional incorporando ciertos delitos del derecho penal económico, que es lo que llamaríamos derecho penal económico internacional. Cuando estos delitos son cometidos con características transnacionales o a gran escala, afectando con ellos a los derechos humanos de una manera sistemática o generalizada. Y en ese nuevo derecho penal internacional, que se hace eco de la realidad del derecho penal económico, tal y como es la actividad en nuestra sociedad moderna, estoy abogando porque se incorpore el criterio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro está, y esto ya excede el objeto de la presentación del día de hoy, no se me escapa, que lo estamos constatando a diario, que muchas veces nos encontramos con cierta impotencia del derecho penal internacional para poder hacer valer sus decisiones, porque no solamente no cuenta con una fuerza policíaca propia, sino que tampoco cuenta dentro de su jurisdicción con el imperium suficiente para hacer valer sus decisiones de manera coercitiva respecto de aquellos que no han suscrito el tratado, pero que a pesar de eso cometen acciones que son graves violaciones de los derechos humanos con impacto en todo el planeta. Esto ya es una cuestión que excede a la ponencia al día de la fecha, pero la quería dejar también como un matiz para tener presente, porque creo que hay un largo camino por recorrer en materia de derecho penal internacional, que podemos hacer mucho y que lo fundamental es que todas las naciones nos pongamos de acuerdo para tratar de respetar a ultranza y que sean respetados a ultranza de manera efectiva y no solamente retórica los derechos fundamentales de las personas en todos los rincones del planeta. Les agradezco por su atención. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna cuestión para él. Yo tengo una, si no. Pero sí, sí, por favor, Yolanda. Y es una pregunta, bueno, una reflexión y pregunta dirigida al señor Lamela sobre una casuística muy concreta relativa a las personas jurídicas y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En España, nuestro ordenamiento contempla la responsabilidad de las personas jurídicas también en el caso de las personas jurídicas públicas relativas, por ejemplo, a sociedades mercantiles con capital público. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una empresa, y pongo el ejemplo concreto de las empresas armamentísticas, el lobby armamentístico y, por ejemplo, empresas públicas que en España habíamos tenido con capital público y que muchas veces en casos como supuestos que decías, ¿no?, de sobornos, tráfico de influencias, acceden a unos contratos y a una venta y un suministro de armas en situaciones, en sitios donde hay conflictos y con vulneración de derechos humanos, ¿no? Ponemos toda una serie, imaginaros empresa pública, capital público. Yo me planteaba, totalmente de acuerdo en el planteamiento de que hay que dar el paso hacia una responsabilidad penal internacional, pero si no he tomado mal nota, decías que el Estatuto de Roma se hablaba de los delitos cometidos por personas individuales, pero también la responsabilidad del Estado por la comisión de estos delitos. ¿Y eso ya es así? Cuando se hablaba, no. Es la voluntad de que el Estado también se responsabilice por los delitos cometidos individualmente. El Estatuto de Roma no se ocupa de la responsabilidad de los Estados, sino que aclara en el artículo 25 que deja subsistente, o sea que sus previsiones de naturaleza penal, ¿sí?, para enjuiciar a individuos no empecen en absoluto a las reglas del derecho penal internacional, del derecho internacional público en materia de relaciones entre los Estados. Pero es un campo totalmente diverso, es un campo totalmente diverso que tiene que ver con cuestiones que ya exceden la mera regulación penal porque entra a regir estándares de soberanía y cuestiones mucho más complejas, ¿no?, que tienen que ver con el derecho internacional de los porque tratados. Es lo que yo planteaba, si hay personas jurídicas que incluso con capital público, empresas públicas, ¿no?, y que a través de sus actos, ¿no?, se cometen delitos a nivel internacional con vulneración de derechos, creo que incluso la responsabilidad aún es mayor, ¿no?, que cuando es una empresa privada. El tema es muy interesante porque viene a cuento de algo de lo que ocurre en el mundo de la responsabilidad penal propia de las personas jurídicas en ámbitos locales, que uno lo puede extrapolar a cuestiones de naturaleza internacional. Y hago la siguiente reflexión. Dentro del mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se suele hablar de los programas de compliance o de cumplimiento normativo que hacen foco en la implantación de una cultura ética, es decir, que las empresas
tengan, se comporten con determinados, con una sujeción a determinados valores y estándares de conducta, de manera de ayudar o coadyuvar no solamente a la prevención de ilícitos, sino a que tengamos una sociedad mejor, más transparente, en la que todas las acciones se realicen del modo correcto. Uno de los pilares del compliance es exigir de alguna manera que las empresas, a través de estos protocolos o exigencias de vía diligencia, oculten los estándares morales o de cumplimiento de las empresas, personas, proveedores, clientes, socios con los que se relacionan. De allí que entonces una empresa no podría hacer negocios con aquel que es conocido o tiene antecedentes de haber incurrido en lavado de dinero o, entre comillas, en violaciones a los derechos humanos, como planteó la señora procuradora. La pregunta del millón, como decimos en mi país, es la siguiente. ¿Con qué autoridad moral los estados les exigen a los sujetos privados un estándar de comportamiento que ellos mismos en sí no cumplen? Porque también podríamos exigirle a los estados que solamente tengan relaciones de carácter diplomático y relaciones del derecho internacional público con aquellos estados que presentan un adecuado estándar moral en el respeto a los derechos humanos, o que no son estados gobernados por administraciones reconocidamente corruptas, y sin embargo los estados siguen haciendo negocios entre sí, violando, si se quiere, esas exigencias de vía diligencia. Entonces eso genera no poco ruido, pero es un tema que excede a la cuestión, porque tiene que ver con la filosofía del derecho penal y el recurso a una suerte de hipertrofia del sistema punitivo en cuanto a extenderle a los particulares o trasladarle ciertas obligaciones de prevención propias del poder de policía y del monopolio de la fuerza del Estado para tratar de asegurarse una mayor eficacia. Y esto también viene a cuento de algo que también nos genera bastante ruido, sobre todo en Europa y Latinoamérica, y que es que nosotros tenemos una tradición jurídica que es más dogmática y no tan práctica como la del common law anglosajón. Es el common law anglosajón el que prohijó estas ideas de una suerte de derecho penal premial o negocial. Un derecho penal en el que hay una suerte de toma y daca o de cambio, de moneda de cambio para llegar a determinadas finalidades. Y eso a veces nos hace un poco ruido a quienes tenemos una tradición del derecho continental en cuanto a si esto es lícito recurrir a esos mecanismos, ¿no? Y esto es lo que subyace dentro de lo que es la filosofía del cumplimiento, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y a veces nos hace un poco ruido dentro de la filosofía jurídica que nos inspira en distintos sistemas, ¿no? No sé si con eso... Sí, aquí hay otra pregunta. Disculpa. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta principalmente es para el señor Lamela, pero yo creo que se puede complementar por parte de la señora Meritxell Regué. Claro, cuando yo estudié la carrera, el societas delinquere non potest era una máxima. Pero claro, al final, la responsabilidad penal o administrativa o civil de la persona jurídica no deja de ser una ficción que generamos dentro del derecho, porque cualquier persona jurídica está compuesta por personas físicas. Claro, las personas físicas pueden buscar formas de eludir su responsabilidad o diluirla de tal manera que a nivel probático, a nivel probatorio, sea mucho más difícil de encontrar esa conexión de antijuridicidad. Ahora bien, si partimos del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional respecto del derecho de los estados y de su intervención en la protección de los derechos humanos, creo que al final, a nivel probático, se está fragmentando la responsabilidad de diferentes órganos, y esa fragmentariedad entiendo que podría facilitar la investigación de tal manera que no se generen causas investigativas extremadamente amplias que impidan por su volumen la persecución, bien por los estados, bien por la Corte Penal Internacional. Y además, querría añadir que el crimen en general haya adquirido un carácter de transnacionalidad tan elevado, no necesariamente, entiendo, lo convierte en un derecho penal internacional que exige un consenso estatal muy amplio. Y al final, la presentación ha estado hablando no de delitos tradicionales de derecho de gentes, sino de otro tipo de delitos
y eso significaría también una ampliación de la tipicidad. Claro, a mí esto me genera muchas dudas. Muchas gracias. Creo que tú primero, porque... Me parece muy atinadas tus reflexiones. Reconozco que es una propuesta disruptiva, innovadora, a tono, creo, con la situación que estamos viviendo en el planeta, en cuanto a que muchas veces notamos que los recursos jurídicos de los que disponemos no son lo suficientes para poder hacer frente a este tipo de cuestiones. No solamente desde la perspectiva de lo que es investigar, enjuiciar y sancionar un delito, sino también, como decía la señora procuradora, lo que es la fuerza disuasiva de la norma, ¿no? El hecho de saber que existe un orden jurídico internacional que está tutelando con el verdadero valor sagrado que tienen los derechos fundamentales, le da una fuerza superior. Por caso cito lo que suele ocurrir en el mundo de las empresas cuando se trata de tratar de mitigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se suele tener en cuenta como el instrumento al que mayor atención se le presta la legislación de un país, y en concreto Estados Unidos, estoy hablando de la FCPA, a la que la mayoría de las empresas le suelen tener mucho temor y que siempre tienen como el norte para ver cómo tratar de adecuarse y tienen temor incluso a ser sometidos a la jurisdicción americana por algún punto de atribución de su competencia. Es decir, empresas e individuos que generalmente pertenecen a otros países encuentran la necesidad, aunque sea desde el punto de vista coercitivo, de actuar de cierta manera con apego a la ley y respetando ciertos derechos, no por lo que les exige la ley local, sino por lo que les exige un estándar jurídico procedente de otro país. Yo estoy abogando, obviamente que es materia de discusión, y es todo perfectible, porque nos demos la discusión para ver si es lícito, es razonable, es conveniente, si es posible ampliar ese catálogo de delitos e incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de delitos de naturaleza económico a nivel internacional. Obviamente, habrá opiniones a favor y en contra, pero yo lo que planteo, ya habrán visto que yo, mi corazón y mi mente se inclina a favor, lo que estoy planteando es que demos esa discusión y que no nos aferremos a criterios pétreos de que esto no es materia de una determinada rama del derecho, que no puede serlo, porque el propio ejemplo del adagio latino y del principio al que hacías mención, durante siglos, decía que las sociedades no lo podían hacer, y hoy lo hacen, por vía de una ficción legal, si lo quieres llamar así, o por como fuere, pero para la ley, las personas jurídicas hoy son responsables penalmente en muchos países. De así que yo estoy planteando la necesidad de darnos ese debate, y creo que es propicio, como toda discusión o cambio de ideas, ¿no? ¿Quieres hacer alguna apreciación? No, yo también es... Bueno, primero que todo... Me he olvidado de decir antes que hablo a título personal, no hablo a título de la Corte, esto me lo quiero dejar claro, porque hablo a título personal. Estoy ya totalmente a favor del debate, porque si no se debate nunca se cambia nada, ¿no? Y el derecho, al fin y al cabo, evoluciona de acuerdo con las necesidades, con lo cual hemos de hablar y hemos de debatir. Pero claro, como fiscal, yo quiero tener prueba para realizar casos. Y en mi experiencia vemos que... cuando intentas abarcarlo todo, no abarcas nada, ¿no? Con lo que a veces empiezas, ¿no?, poco a poco, para tener un caso fuerte, te centras e intentas tener una prueba sólida. Y era un poco, estoy de acuerdo, las empresas no pueden cometer crímenes internacionales, esto seguro, vaya. pero que, como vemos a nivel doméstico, no es la forma en que ello se sanciona, no es homogéneo, hay una diversidad, por algo será, ¿verdad? Entonces, mi mensaje era un poco, vamos a ver qué pasa en aquel respecto, antes de saltar el paso. Tú vas un paso más allá, no solamente quieres la responsabilidad penal, sino añadir otros crímenes. Pero claro que sí, hemos de abrir la discusión, pero la verdad es que los crímenes que tenemos regulados dan lugar, porque... pueden recoger este tipo de conductas delictivas porque son los medios para el fin, ¿verdad? O sea, se realizan este tipo de crímenes para conseguir un objetivo que es el desplazar a la población, esclavizaje, son medios para el fin, ¿no? Con lo cual es un poco el punto que intentaba hacer de investigar los medios para poder llegar al fin. Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas de
de deportación forzosa. Una de las investigaciones que tenemos es en el caso de la deportación de los Rohingya, ¿verdad? Desde Myanmar hasta Bangladesh, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea que las figuras más tradicionales se dan lugar, ¿no? Y igual mejor centrémonos en explotar bien lo que tenemos para poder montar casos sólidos, pero bueno, eso no quita que no abramos el debate, porque el debate siempre se tiene que tener, si no, no avanzamos. Muchas gracias, Meritxell. Yo también tenía una cuestión, si no hay nadie que tenga otra pregunta. Es más una, poniendo el efecto en el foco en la empresa privada y hasta donde tus conocimientos y tu experiencia, veo que has trabajado también para el sector privado, alcancen. Efectos prácticos, los planes de compliance penal que las empresas, las multinacionales desarrollan y acaban implementando, ¿prevén o crees que deberían prever la potencial comisión de crímenes internacionales? Y ahora estoy pensando en ciertas entidades bancarias, por ejemplo, de este país, y lo vinculo con el comentario la cuestión que se acaba de plantear, que participan activamente, tienen participaciones y a nivel económico participan de empresas armamentísticas que venden armamentos a países que no están respetando estos derechos humanos. O sea, ¿hasta qué punto los planes de compliance de estas empresas prevén o deberían de prever este tipo de potenciales delitos? Cuando se trata de implementar o de mejorar un programa de cumplimiento dentro de una empresa, siempre se enseña a los miembros de la empresa en esa faceta inicial que debe tenerse en cuenta el contexto en el que opera la empresa. Y el contexto en el mundo de hoy es un contexto globalizado. Prácticamente no hay empresa, o puede llegar a serlo, pero cada vez son menos, una pyme y demás, puede llegar a tener operaciones o venta de productos que trascienden la frontera del país en el que opera. Y esto quiere decir que tiene que tener en cuenta su legislación, las normas internas propias de la compañía, la legislación local, la legislación nacional, la legislación regional, porque a veces hay mercados comunitarios, como ocurre en la Unión Europea o puede ocurrir en Latinoamérica con el Mercosur, y también tiene que tener en cuenta la legislación de los países con los cuales tiene relación, como por ejemplo el caso paradigmático que di, que es el de la FCPA, si llega a tener alguna relación con Estados Unidos. Esto implica que debe prevenir el aquecimiento y adoptar políticas de prevención de delitos en función de esas legislaciones de diferentes estándares. Pero también hay estándares que van más allá de la legislación específica de un país y que tienen que ver con esto que hablamos de la implantación de una cultura ética, de valores, y diferentes segmentos de compliance. Está el compliance legal, está el compliance que se conoce como ESG, que tiene que ver con el medio ambiente, las cuestiones sociales, con inclusión de perspectiva de género y prevención de hechos de violencia y de acoso. Y también el compliance, la letra G, tiene que ver con los principios de buen gobierno corporativo. Y también hay una corriente de compliance en materia de derechos humanos, que diría yo que es el basamento fundamental de toda cuestión ética dentro de un programa de compliance. Habría que haber empezado por ahí. No se empezó por allí, pero se está llegando ahora. Y tiene que ver específicamente con el daño reputacional. Puede llegar a ser que no esté expresamente tipificado o que sea cuestionado o dudoso si realmente una empresa está en una actividad ilícita o no. Porque la producción de armas es una actividad regulada, pero lícita, pero cuando esas armas son utilizadas en violación a los convenios internacionales que regulan el uso de armas, bueno, encontramos con una aplicación ilícita, pero ¿hasta qué punto el que las produce o el que tiene relación o es proveedor de aquel que las produce debe responder por esas circunstancias? Cuando se genera una versión generalizada que genera un daño reputacional, generalmente los sistemas de compliance lo que hacen es decir, yo no quiero tener relación con tal empresa porque no quiero que esto me afecte a mí. Como también ocurre en nuestra vida personal, cuando tenemos trato con ciertas personas y nos llegan versiones y le empezamos a dar crédito de que esa persona no goza de una buena conducta. No queremos que ingrese más a nuestra casa, no queremos que tenga trato con nuestros hijos y demás. Bueno, esto está empezando a ocurrir. No está específicamente tabulado en algunas legislaciones, como estaba sugiriendo la señora procuradora, como en Francia, Estados Unidos y Canadá, existe algún tipo de exigencia al respecto. Yo creo que es algo que se va a ir desarrollando cada vez más y me parece muy positivo que así sea. Muchas gracias, Claudio. No sé si hay alguna cuestión adicional.
a plantear al ponente. Si no es así, damos paso a la siguiente ponente, creo que se conecta online, la doctora Daniela Dupuy. La doctora es fiscal penal especializada en delitos informáticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es doctora de la Universidad de Sevilla con una tesis relacionada con la cibercriminalidad. Es máster en law en la Universidad de Palermo, además de haber escrito, es directora del libro Cibercrimen, además de, como todos los ponentes que tenemos hoy, pues un extenso y excelente currículum. No sé si la ponente se encuentra ya conectada para que pueda iniciar su ponencia. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me ven. Te escuchamos, pero no te vemos. A ver. No sé si es un tema nuestro. ¿Ahí? Sí, perfecto. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes aquí. Muy buenas tardes, muy buenos días aquí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un enorme placer compartir con todos ustedes este espacio. Pude escuchar, salí de una audiencia y pude escuchar las preguntas, al menos de un público muy calificado, ¿no? También. Bueno, yo la verdad que quería compartir con ustedes desde mi humilde experiencia. Como bien tú dijiste, yo soy fiscal especializada en cibercrimen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las provincias, de las ciudades de la Argentina donde reina el sistema acusatorio, es decir que todos los casos que ingresan relacionados con el entorno digital, que se hayan cometido en entornos digitales, entra directamente en nuestra unidad fiscal. Es una unidad amplia. Nosotros trabajamos con 30 personas, le integramos 30 personas técnicas y jurídicas. Y lo cierto es que desde que comienzan estas investigaciones hasta el juicio propiamente dicho, nosotros llevamos adelante paso a paso estos casos. Claro que hoy, a diferencia de unos años atrás, nos toca claramente compartir, digamos, recibir preocupaciones de todo índole por parte del sector privado, por parte de las empresas, ¿no? Y déjenme quizás compartiendo un PowerPoint que tengo. Déjenme contarles un poquito cómo nosotros estamos trabajando en este sentido. A ver, no sé si podré compartir, si me pueden habilitar, por favor. Allí. Esperen que lo ejecuto. Sí, lo vemos, perfecto. Bien, se ve bien, ¿no? ¿Desde allí? Absolutamente. Bien. No hay duda, ¿no? No tenemos duda a esta altura, al menos seguramente muchos de ustedes están ya familiarizados con la tecnología y hoy día mi granito de arena en esta gran jornada va a tener que ver con la tecnología, con lo que nos desafía en el día a día la tecnología, sobre todo y específicamente en los casos penales. La cuarta revolución industrial no hay duda que comenzó a desarrollarse a partir del despliegue de tecnologías emergentes, de tecnologías disruptivas y exponenciales, ¿no? Como son la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, la impresión 3D. Sin embargo, yo lo que considero y lo veo, lo presencio día a día en el marco de la fiscalía, es que el corazón de este nuevo paradigma es la inteligencia artificial. Fíjense ustedes cómo, en este sentido, presenciamos un proceso absolutamente evolutivo, ¿no? Un crecimiento exponencial tecnológico que conlleva transformaciones que son desde el ámbito cultural, económicas, jurídicas, sociales, ¿no? Y de esta manera, yo lo que creo es que la IA, digamos, las nuevas tecnologías, más que nada,
resignifican. Ahí escuchaba algunos comentarios de los participantes, ¿no? En cómo realmente debemos resignificar y cambiar la mentalidad con relación digamos, el efecto multiplicador que la tecnología produce cuando hablamos de comisión de delitos y de afectación de derechos, tanto a particulares como a empresas, ¿no? La realidad es que hoy lo que podemos advertir es que la creciente ubicuidad y el rápido crecimiento del potencial comercial de las nuevas tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial, ha estimulado el sector privado, digamos, realizando, como lo podemos ver perfectamente, diversas inversiones en proyectos de nueva tecnología. Es muy común que Google, Meta, ahora Amazon, Baidu, han ingresado claramente, yo lo que digo es en una carrera de armamentos de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, captando investigadores, creando laboratorios, comprando nuevas empresas en todo el mundo. Hoy no hay duda que los algoritmos de Amazon, de Google, de Apple nos acompañan, nos estudian, nos recomiendan, nos simplifican, ¿no? Gran parte de nuestra vida. El tema, cómo esto, claramente, cómo esta realidad nos impacta en el mundo jurídico. Cómo nos impacta en las investigaciones. Yo creo que el mundo jurídico empieza a cobrar una especial, empieza a cobrar especial relevancia preguntas cómo vamos a gestionar las nuevas tecnologías que son utilizadas por las personas que cometen en el ciberespacio delitos y que afectan tanto a víctimas como a empresas, como a infraestructuras críticas realmente, ¿no? Esto es realmente muy preocupante en el marco de nuestras investigaciones. ¿Y cuál es quizás la relación, entiendo, de los delitos que se cometen en entornos digitales con tecnologías disruptivas con el compliance de una empresa en punto puntualmente, entiendo yo, a prevenir las consecuencias de su accionar? Y acá hay dos ámbitos, no me quiero meter mucho en el mundo del compliance porque entiendo que acá hay grandes expertos, simplemente yo comencé de a poquito a entrometerme y estudiarlo a la luz lo que hoy les pasa a las empresas, ¿no? Pero les pasa, entiendo yo, al menos desde nuestra experiencia, en dos ámbitos. Puertas adentro de la empresa. Es decir, ¿cuál sería el límite en el accionar de la empresa en miras a que se judicializa un caso y el fiscal se puede encontrar ante un hecho nulo porque la empresa se extralimitó en el afán de conseguir pruebas? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la empresa, por ejemplo, y hay millones de fallos relacionados con el tema, se introduce en un teléfono celular o en una casilla de correo de un empleado o de un directivo por sospechar que habría cometido un delito, y se lo lleva al fiscal. Nos ha pasado innumerables veces, ¿no? Y se lo lleva al fiscal, mire, yo... doctora, realmente pude comprobar que personal de nuestra empresa robó estos datos, dañó el sistema informático, vendió una lista de clientes que pertenecía a nuestra empresa. Esto está comprobado, por ejemplo, ¿no? Como algo muy sencillo para decirles, esto está comprobado a través de los mails que hemos revisado. Bueno, en este caso realmente nos preocupa mucho eso porque ya deberíamos comenzar a pensar si realmente
En algún momento cuando firmó el contrato, el empleado o el directivo prestó ese consentimiento para que todo lo que tenga que ver con los mails laborales o los mails corporativos podían ser controlados o abiertos por el empleador, o simplemente, como nos ha pasado en varios casos, han ingresado fácilmente a esa casilla de correo y lograron establecer información que revela claramente la comisión de un delito puertas adentro. Y después todo lo que tiene que ver claramente con la investigación puertas afuera, ¿no? Yo no tengo duda a esta altura que los programas que ya existen, ¿no? Las empresas comienzan a implementar, al menos aquí en la Argentina, y me consta que en muchos países de Europa y en Estados Unidos, programas de integridad, ¿no? Entendido como ese conjunto de reglas o procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control para prevenir, para detectar, para corregir irregularidades y actos ilícitos. Es decir, la empresa debe implementar e instaurar ciertas medidas de prevención y de vigilancia para evitar, digamos, que en el seno de su esfera de actividad se produzcan conductas delictivas que pueden serles penalmente imputadas por considerarse emanados de algún defecto en la organización de la propia empresa o bien cuando la empresa es víctima. Y es aquí donde yo noto, ¿no? En muchos casos que las empresas cuando se acercan a efectuar algún tipo de denuncia o de consulta en el marco de la fiscalía y entendiendo claramente, y creo que compartimos, ¿no?, que la implementación de un programa de cumplimiento constituye un fuerte indicio de que la empresa cumple con su deber de control, pero lo cierto, muchas veces ocurre que la empresa, o sobre todo en las pymes, en las medianas empresas, necesitan crear algún área específica relacionada con la prevención de delitos específicamente tecnológicos, ¿sí? Esto yo creo que en algún punto a la sociedad se nos empieza a ir de las manos la evolución de la tecnología. Por eso comencé con una cuestión que yo creo que genera alto impacto hoy día y está absolutamente discutida la cuestión de la inteligencia artificial y de los límites y de lo que son capaces las herramientas tecnológicas de implementar y de llevar a cabo, ¿sí? No tengo duda que esas herramientas son sumamente útiles para prevenir o para contrarrestar el efecto de las personas que ya cometen esos delitos dentro y fuera de la empresa. Hay una posibilidad de manipulación de datos informáticos desde adentro de la empresa, pero desde afuera también. Y es esto en lo que siento que quizás, al menos en mi país, en la Argentina, las empresas comienzan a, digamos, a implementar los programas de compliance muy focalizados en este aspecto. ¿Y por qué digo esto? Y quiero concentrarme en la empresa como víctima, ¿sí? Como víctima, reitero, desde afuera o desde adentro, ¿sí? Los fraudes informáticos, por ejemplo. Nosotros estábamos quizás acostumbrados a fraudes comunes, a fraudes en donde la tecnología no cumplía un rol fundamental. Sin embargo, hoy hay diferentes maneras de cometer fraudes informáticos. Desde lo que es la obtención de datos personales de una cuenta corporativa para acceder a su home banking, es lo que nosotros llamamos el phishing, o se suele llamar phishing,
Y hay muchísimos métodos para la obtención de estos datos. El correo spam, el walling, es el perfil de las víctimas del walling, son los altos ejecutivos, es decir, hay un estudio previamente efectuado de quienes se encuentran y qué actividades desarrollan en esa empresa o quienes se encuentran detrás de esas cuentas, y es allí justamente donde se apunta y donde se ejecuta el delito. El spoofing, que es cuando el autor asume falsamente la calidad, por ejemplo, de una entidad bancaria o de una empresa, creando un perfil falso, hoy día son esos perfiles, la creación de esos perfiles, no solamente son fácilmente de creación muy fácil, digamos, sino que también, y esto lo digo también por la experiencia que tenemos en las investigaciones, uno siempre piensa, bueno, con la formación y con el expertise que tienen los integrantes de la empresa que dirijo, que integro, esto no podría pasar nunca porque nos daríamos cuenta. Créanme que no se darían cuenta. Créanme que hoy día no solamente hay personas entrenadas para hacerles creer a cada uno de los integrantes o a quien hayan puesto el ojo para ser atacados con cualquiera de estos ataques informáticos, ya tienen la forma y el discurso para poder convencerlos. Pero además de eso, contamos con, por ejemplo, herramientas como son las deepfakes, las formadas con software de inteligencia artificial, que imitan perfectamente la voz del directivo, los tonos de voz, el contenido de una llamada que podría perfectamente constituir un engaño para la contraparte. Esto ha pasado en muchas partes del mundo. Cuando uno los lee, piensa que ocurre solamente en las películas. Nosotros, lamentablemente, lo vivimos en las investigaciones día a día. Y ni les digo después la otra parte, ¿no? Lo que nos toca a nosotros, que implica realmente un compromiso muy fuerte para poder detectar quiénes son los autores que se encuentran detrás de esto, porque ellos están mucho más avanzados que nosotros, mucho más avanzados que ustedes. Entonces, en ese sentido, cuando quienes nos entrenamos para investigar este tipo de delitos y para detectar efectivamente quiénes son los autores, nos encontramos con que ya echaron manos a herramientas más modernas todavía que las que utilizaban hace 2 meses cuando nosotros nos hemos capacitado para saber cómo y de qué manera utilizarlas e implementarlas a la luz de en el marco de una investigación. Otras modalidades perfectamente comunes puede ser el farming, ¿no? Que es la clonación de la página web de la empresa, ¿no? Y la clonación de la página web de la empresa lo que permite al usuario es ingresar a una página incorrecta, ¿sí? Entonces coloca todos sus datos sensibles. Al colocar todos sus datos sensibles, ellos, los ciberdelincuentes, ya están perfectamente al acecho para absorber y tomar todos esos datos privados, personales, que pertenecen exclusivamente a la empresa, al directivo o a cualquier, digamos, trabajador, empleado de dicha corporación. El SIM swap, que puedo decirles acerca del SIM swap, ustedes me dirán, pero ¿quiénes son las víctimas de estos delitos? Les puedo prometer, y seguramente allí también creo que integraba al panel una fiscal y seguramente sabe de qué estoy hablando, podemos ser víctimas de un SIM swap cualquiera de nosotros. ¿Y por qué es esto? ¿Qué quiere decir un SIM swap? Primero de todo, es la posibilidad de adquirir líneas y chips, los chips que tienen los teléfonos, en la Argentina al menos, no sé cómo será en España, aquí en los kioscos, en ciertos comercios o locales que venden estos chips,
sin que exista un mecanismo confiable de registración, ¿no? Y esto genera una cantidad de maniobras informáticas que permite a la persona, al ciberdelincuente, tomar el control de la línea telefónica, ingresar a toda la información de la víctima, de la damnificada, recuperan contraseñas, ingresan en el contenido de WhatsApp, ingresan en los contenidos de Telegram, ingresan también en todo lo que tiene que ver con el directorio, con las fotos, nuestra vida, ¿no? Es realmente, todos dejamos nuestra vida en nuestros teléfonos celulares. En la Argentina tenemos un desafío muy importante porque este delito, que les aseguro que, y no me lo van a poder creer, pero se ha aumentado, han aumentado el ingreso de mis fiscalías en la fiscalía con este tipo de modalidades en un 450%. Y créanme que este hecho específicamente, todo lo que tiene que ver con SIM swap, aquí juega un papel importante en la Argentina en las empresas telefónicas. Con la pandemia, las empresas telefónicas permitían que el cambio del chip se hiciera cumpliendo cuatro pasos muy sencillos a través del portal de la compañía privada, ¿sí? Entonces, esto lo que permitía es que el ciberdelincuente haga un análisis de cuentas abiertas, pueda buscar por Google quién es Daniela Dupuy, cuál es el DNI de Daniela Dupuy. Ustedes fíjense, hagan la prueba ustedes de investigarse a sí mismo, no solamente en Google, en las redes sociales, todo lo que vamos dejando desde lo personal, pero también de manera corporativa en las redes sociales. Entonces, lo que hace muy fácilmente el ciberdelincuente es hacer una correlación de toda la información que nosotros vamos dejando en el ciberespacio, es decir, nuestra huella digital, la huella digital de la empresa, de la corporación. Y esto lo utiliza fácilmente para cometer el delito. Entonces, en este caso tenemos el problema que, bueno, ya aquí se está trabajando para dificultar la comisión de este delito, pero ya se han desvalijado cantidad de cuentas bancarias en donde muchas veces se quita el dinero o se transfiere ese dinero, se transforma o se compran criptomonedas, y ahí la trazabilidad de dónde fue el dinero es muy difícil de poder determinar. Entonces ustedes fíjense, estamos hablando de un mero chip, de un mero teléfono, en el que hasta tenemos no solamente nuestra vida, pero también podemos tener la nube, ¿no? La nube, el ingreso directo a la nube de toda la información de nuestra empresa. A ver, a mí me pasa, es importante el doble factor de seguridad, que yo lógicamente que lo tengo, esto le complejiza muchísimo a los ciberdelincuentes el ingreso, el fácil ingreso, pero muchos, yo lo comento mucho, lo comentamos con muchos colegas, yo digo, si a mí me roban este teléfono y yo no tengo el doble factor de autenticación, no solamente me ingresan al teléfono y a mi vida, me ingresan a mi fiscalía, porque yo de aquí entro al Dropbox, entro a mi nube y tengo toda mi vida judicial y mi vida académica, es decir, los dictámenes, las estrategias para investigar un caso como este, las tengo acá, claramente. Yo a esto debo darle un doble factor de autenticación para hacerles imposible a los ciberdelincuentes que puedan ingresar. Pero claro que no todo el mundo, y miren lo que les digo, no todas las corporaciones quizás toman en cuenta este detalle que no es menor. Entonces, empresas afectadas por este tipo de hechos, tenemos muchísimas, que realmente nos llama la atención, porque lo cierto es que
implementar para la prevención ciertos programas en el marco del programa de compliance para todo lo que es la capacitación interna, ¿no? Primero, interna de todos los integrantes de esa empresa es fundamental. Es fundamental para evitar tener este tipo de ataques. Ustedes me pueden decir, bueno, pero nosotros tenemos claramente un buen método de ciberseguridad implementado a nivel corporativo. Eso sirve claramente, sirve y mucho, y en buena hora que ocurra eso. El problema aquí es que no solamente necesitamos delegarlo en una mera seguridad informática, sino que los humanos debemos saber de qué se trata esa seguridad informática y estar atentos para que el propio humano, detrás de una manipulación informática que excede absolutamente todo lo que tiene que ver con la seguridad informática en sí, sino que es un humano o varios humanos que se hacen pasar por y a través de una manipulación informática nos hacen creer que, y nosotros lo creímos y nosotros brindamos toda esa información. O nos damos cuenta que por colocar un token en un momento en el que nunca hay que darlo ni hacerlo, podemos perder información muy valiosa de la empresa. Las billeteras virtuales también hoy día son muy famosas, ¿no? Estas cuentas que son del tipo de caja de ahorro, que permiten al titular que sea obtenidas online, sin verificación de identidad, con un simple CVU, ya con B corta, ¿no? Que es la clave virtual única. Trabajamos muchísimo con los bancos, con las entidades bancarias, para que se concienticen ellos de que no se puede hacer tan fácil y tan sencillo tomar cualquiera de sus productos de manera online, que fue muy, muy certero quizás en época de COVID-19, pero es hora ya de implementar claramente todos los sistemas de alertas y de seguridad para que justamente los usuarios no se vean y no se encuentren atacados y afectados. Claro que yo entiendo que hay que pensar, digamos, en un modelo de organización y de gestión adecuada, ¿no? Para reducir los riesgos, para prevenir este tipo de delitos. Este tipo de delitos que, digamos, yo les comenté algunos de los tantísimos medios para cometer esos delitos, pero estamos hablando de ataques de denegación de servicio, de robo de datos, de ransomware, ese ataque o ese, digamos, el director de la empresa se despierta, se levanta un día, se pone a trabajar en su escritorio con su computadora y aparece un cartel en donde dice su sistema informático y sus datos se encuentran encriptados. Si realmente usted quiere recuperarlos, tendrá que pagar tantos bitcoins a través de tal billetera virtual. Acá tenemos una serie de inconvenientes, ¿no? Y esto tiene que ver, es la discusión de siempre, ¿no? Y es a nivel internacional. ¿Se paga ese rescate? ¿No se paga? Por lo general son montos chicos, los que se piden, justamente para que sea sencilla su transferencia. Muchas veces se intenta desalentar el pago para poder desalentar a su vez la comisión de este tipo de delitos, pero lo cierto es que, más allá que otro desafío es aprender de qué manera se transfieren bitcoins y a través de una billetera virtual, también bajo ningún punto de vista se nos da la seguridad de recuperar todos estos datos, ¿no? Todos estos datos sensibles. Entonces, esto, el ransomware, que es otro problema en nuestro país, sé que no en España, pero sí en nuestro país, no lo tenemos específicamente legislado, lo tratamos como una mera extorsión, más allá que lo es, pero digamos que no tiene ese tipo penal
las características que debería tener una maniobra de esta envergadura, porque este simple hecho que yo les acabo de contar puede afectar a una persona, a un individuo, y ese individuo puede elegir, sinceramente, no me importa, tengo un backup de toda mi información, hagan lo que quieran, no pienso pagar nada. Puede afectar a una empresa y ahí quizás la empresa no tenga el backup o no tenga el backup suficiente como para salvar esa cantidad de datos y se vea en la necesidad imperiosa de tener que pagar para intentar recuperar. No siempre se recupera, en muchísimos casos son los que no se recuperan. Y ni hablar cuando estamos hablando ya de infraestructuras críticas, ¿no? WannaCry, seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, fue uno de los ataques informáticos de ransomware más graves a nivel internacional, que ha afectado hospitales, ha afectado realmente organismos gubernamentales, y si no hay una prevención y una instalación a conciencia de lo que es la seguridad informática, realmente es un problema, ¿no? Hoy, en este sentido, entiendo que, bueno, esto es un poco lo que les decía, que hay herramientas tecnológicas que ayudan a las empresas en materia de compliance. Todo lo que tiene que ver con la automatización del análisis de riesgos en materia de protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, la comparación de bases de datos de clientes, de empleados, de directivos, con la información de los lugares donde han estado, con quién, en qué fecha y a qué hora. Todo ello se logra perfectamente mediante algoritmos que detectan actividades sospechosas y activan esas alarmas, ¿no? Una de las herramientas que ya es muy común aquí, al menos implementarla, es una de las herramientas informáticas que se suele usar, es el blockchain, ¿no? Es como una base de datos segura, justamente segura, porque tiene un cifrado en la que los registros, que son como si fueran bloques, están protegidos de manera muy segura, ¿no? Y esto permite transparencia en la toma de decisiones y, por sobre todas las cosas, asegura la inalterabilidad, ¿no? Petrifica cualquier contenido, cualquier documento para que la información no se altere y nadie la robe, no solamente a las empresas, los organismos gubernamentales. Mismo nosotros en la Fiscalía, les confieso que muchos instrumentos jurídicos que entendemos que son de vital importancia en el marco de una investigación, lo ingresamos en esta base de datos segura, ¿no? Bien, para terminar, porque a mí me habían dicho 20 minutos, pero perdonen, yo empiezo a hablar y contar nuestras experiencias y me voy de tiempo. Quiero terminar con esto, ¿no? Expresando que entiendo, ¿no? Que son muchas las medidas que las empresas pueden implementar para realizar esa labor de policía, ¿no? Algunas serán inocuas para los derechos de los trabajadores, otras pueden eventualmente afectarlos, ¿no? Como podrían ser, al menos, no sé si afectarlos, pero sí estar en de la discusión, ¿no? Piénsese en instrumentos de videovigilancia, el control de acceso a internet, o de los contenidos de los correos, el control de las comunicaciones telefónicas. Muchas son medidas realmente antipáticas, pero son medidas que de alguna manera ayudan a prevenir, a ser víctimas de los ciberataques. Los medios técnicos a utilizar entiendo que son muy importantes. Hay software que son específicos, que son ventanas para reportar el phishing, ¿no? Para mismo los empleados. Los simulacros también
son muy efectivos, todo lo que tiene que ver con el acceso ilegítimo, con el ransomware, y ver cómo ellos reaccionan, y en muchas empresas no pasan ese test, el empleado va a recibir una capacitación específica. Implementar las políticas de ciberseguridad, las políticas de uso de activos de la empresa, ¿no? Utilizados como para trabajar, como pueden ser las computadoras, las laptops, los celulares. En fin, las políticas de prevención del delito, ¿no? Yo creo que los empleados deben ser los primeros en estar entrenados y en estar capacitados para evitar estos ciberataques. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, hay un montón de formas y de maneras para hacerlo. Conectarse, por ejemplo, a través de una VPN, conectarse a través de una VPN nos asegura una anonimización de lo que es la IP, no conectarse cerca de Wi-Fi públicos, no descargar software extraños. Recibo o recibimos un mail con el link, no abrir jamás ese link, no brindar información que sabemos o que sospechamos que otras empresas o que las entidades bancarias o que organismos gubernamentales no nos pueden pedir nunca a través del mail o a través de una comunicación telefónica. Los software que deben descargarse son únicamente los avalados por la empresa. El sistema de protección de contraseñas es muy importante, tener un doble factor de verificación, corroborar los archivos adjuntos antes de abrirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez, lamentablemente, tenemos que ajustar más estos mecanismos de ciberseguridad, porque todas estas modalidades, todos estos hechos que yo acabo de mencionarles y muchos más que no tengo tiempo hoy compartirlos con ustedes, evolucionan, se sofistican en sus modalidades, y esto genera un desafío para los investigadores y una alerta máxima para las corporaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, y un tema súper interesante y con mucha repercusión práctica a día de hoy. No sé si alguna de las personas que están aquí presentes quiere plantear alguna cuestión a Daniela. Yo tengo una pequeña cuestión, simplemente es a efectos prácticos, la persecución del phishing. Entiendo que es complejo a nivel penal, porque lo que yo me encuentro a nivel de despacho es que muchos de estos delitos de phishing se cometen utilizando a proveedores de una mercantil determinada. Entonces, a la práctica lo que sí que veo es que más allá de proseguir con la denuncia, la acusación penal, se focalizan más en cuestiones civiles de quién es responsable de la pérdida de este dinero, si un proveedor o el cliente o el proveedor, y acaban diluyéndose el asunto en esta materia civil. No sé si es que la persecución de este tipo de delitos es compleja. Bueno, por eso, justamente, gracias por tu pregunta y por tu interés. Justamente comencé mi conversación con ustedes comentándoles que me desempeño dentro de un ámbito acusatorio en donde ingresa todo en la fiscalía y ya empezamos a investigar estos temas. Es cierto lo que vos decís. Esto muchas veces genera discusiones acerca de quiénes son los responsables, quién deja de serlos y demás. Nuestra función, al menos es donde tratamos de focalizarnos exclusivamente, es en la investigación paso a paso de estos delitos. Es decir, es cierto que muchas veces nos encontramos con entidades bancarias, por ejemplo, que no han extremado las medidas de seguridad en muchos aspectos, no en los aspectos de seguridad informática, sino también en facilitar muchísimo a sus clientes como para adquirir determinados servicios de una manera ágil, fácil.
Y también nos encontramos, y acá podemos discutir muchísimo en otro ámbito, pero bueno, la autopuesta en peligro de la propia víctima, ¿no? Es decir, yo recibo un llamado telefónico o recibo un mail y yo me lo creo y entonces doy todos mis datos, doy todo mi número de token, mi contraseñas y demás. Entonces, yo creo que aquí en este tipo de delitos, en esta modalidad, por ejemplo, de phishing, en donde hay una obtención claramente de datos personales, se conjuga la responsabilidad de varios puntos, ¿no? De la empresa, de la entidad bancaria propiamente dicha, también de alguna manera, lógicamente, es antipático decirlo, pero bueno, muchas veces decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo diste tanta información? Porque ya hay campañas fuertes de prevención para alertarnos y no tener que hacer. Bueno, lo cierto es que si bien existen estas discrepancias y quién tiene la culpa de, lo cierto es que nosotros en el ámbito penal, al estar incluido dentro de nuestra legislación penal, la investigamos. La investigamos y para terminar, decirles que en algunos casos tenemos muy buenos resultados y en otros no tantos. En los que tenemos buenos resultados es porque llegamos al mulero, ¿no? A quien es el mulero, que fue el que prestó esta cuenta para recibir el dinero y para transferirlo a través de criptos, a través de Western Union, y que se diluya esa posibilidad de que nosotros podamos hacer una línea de ese modus operandi. Pero en otras oportunidades el mulero dice, bueno, a mí me contrató tal o me vendió los datos tal. Y entonces ahí se puede llegar, digo, a cada uno de los miembros de la organización, porque esto por lo general está, este tipo de delitos sofisticados tienen por detrás una organización, ¿no? Una organización que realmente cada uno tiene una función, es el que extrae y se hace de los datos, el que vende los datos, el que presta la cuenta, el que lo transfiere, el que compra las criptos y el que desapodera la cuenta. Bueno, en fin, me encantaría quedarme mucho tiempo para hablar con ustedes, esto da para largo, pero bueno, va a ser en otra oportunidad seguramente. Muchas gracias, Daniela, gracias por tu intervención.